bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos desde Corferias porque se llevó a cabo la sexta versión de Automatiza, el evento que exhibe las nuevas tecnologías para las mejoras en las industrias. Bueno, es un tema bastante complejo de entrada. Para nosotros nos gusta que ustedes vean reportajes en los cuales aprendan cosas diferentes y vean algo nuevo. Así que no se despeguen y vean esto. Perfecto, la automatización es una rama de la ingeniería que conjuga lo que conocemos como los sistemas, los computadores, la mecánica o las máquinas y la electrónica o esa parte interna que tienen nuestros aparatos como los celulares, los computadores, los televisores, y se unen de una manera como una sinergia para hacer que los procesos y las máquinas trabajen de manera automática al lado de las personas, por supuesto. Es muy sencillo y a veces nosotros nos complicamos como con palabras y estamos como muy familiarizados, y robots es un tema que uno dice, wow, eso es tecnológico, eso es en otro país. Bueno, aquí en Colombia también los encontramos. Por supuesto, Robótica pues es una empresa orgullosamente colombiana dedicada a la automatización de procesos con robots industriales, un tema que de pronto para muchas personas pueden pensar que no, que en Colombia no hay robots o que los robots los instalan ingenieros de otros países, pero aquí ya lo estamos haciendo. Yo tengo más de 15 años de experiencia instalando robots industriales y eso es lo que hacemos desde Bogotá, Colombia, para nuestras empresas y para nuestra industria. Y es el tema de accidentalidad laboral, hemos tenido casos en que reducimos incluso a cero el tema de accidentalidad en procesos tan peligrosos como procesos metalmecánicos, de fundición, de levantamiento de cargas pesadas, y es allí un gran alivio para el trabajador colombiano. Void, una empresa alemana que está con presencia en más de 60 países en el mundo llevando innovación. En este Automatiza, ¿ustedes qué traen? Okay. Bueno, nosotros hoy en Automatiza estamos presentando al mercado colombiano Void Digital Solutions, que es la nueva división del grupo Void, que agrega todo el conocimiento de automatización y tecnología de información. Si ustedes ven nuestro stand, por ejemplo, estamos hoy con el tema de la realidad aumentada, con las gafas inteligentes que permiten la movilidad y la mayor interactuación de las personas con los procesos industriales. A nivel mundial esto ha sido un hit en cuestión como lo que es la tecnología 4.0, pero ¿en qué consiste? Bueno, es interesante comentar, ¿no?, que Void tiene, como tú dijiste bien, 150 años y desde el principio empezó con innovación. Ahora estamos con esta temática de la 4.0, que básicamente consiste en integrar o conectar equipos que pueden hablar entre sí, comunicarse y solicitar lo que sea para sus procesos industriales. Este tipo de cosas lo vemos como el infrarrojo, pero uno siempre se pregunta por qué esos colores, en qué consiste, por qué nos vemos así. Ok, lo que estás observando ahí es por medio de una cámara termográfica y es un detector que está percibiendo o sensando la radiación infrarroja que emite cualquier cuerpo, en este caso nuestro cuerpo. Apenas superamos el 0 Kelvin absoluto, ya empezamos a emitir una radiación infrarroja, y por medio de este equipo, que es una cámara termográfica, vamos a poder tener medidas de temperatura. Entonces, la diferencia de colores simplemente es la variación de esa temperatura o radiación térmica que puede tener un cuerpo. Entonces, por ejemplo, nuestra nariz puede estar a una temperatura, puede estar normalmente más fría, pero de pronto nuestro rostro, nuestros labios pueden incrementar un poco esa temperatura. Siemens es una empresa de tecnología conocida en todo el mundo, y lo que trae Siemens acá en Automatiza 2017 básicamente es, imagínense una línea de producción de cualquier producto, desde una cerveza hasta un yogur, hasta el cemento, todo lo que permite que esos productos logren estar en el sitio para la venta, todo se puede hacer con toda la tecnología que tenemos aquí en el stand de Siemens. Motores, variadores, controladores, software, digitalización, todo ese mundo así como de cosas tecnológicas, todo eso hace posible que las industrias colombianas puedan sacar sus productos al mercado. ¿Quién fuera a imaginar con el concreto se pueden
crear cosas bastante innovadoras visualmente, que a la hora de que las industrias lo coloquen dentro de la parte de construcción de las empresas se vea muy llamativo. ¿Qué es lo que ustedes traen con este elemento? Sí, es correcto. Nosotros esperamos impactar, o nuestro principal foco es realizar construcción sostenible en menor tiempo y en menor costo. Entonces, por eso esto es el foco de la impresión 3D. ¿Qué te cuento? Pues principalmente nuestro foco para este año es llegar a imprimir una vivienda de interés prioritario, ¿cierto? Donde podamos impactar en sí la sociedad con este tipo de impresión y de manufactura aditiva, como se dice técnicamente, en sí la vida de todas las personas. Hablas de impresión digital en 3D, concreto, o sea, eso se ve bastante complejo, o sea, algo que de pronto la mayoría ni siquiera sabíamos que eso existía. ¿En qué consiste? Bueno, te explico. Entonces, principalmente, nosotros partimos por modelar nuestro objeto, nuestra pieza, en un modelo CAD o un modelo digital 3D, ¿cierto? Luego pasamos ese modelo a un postprocesador. Lo que hace esto es que literal me segmenta la pieza o me la ataja en diferentes secciones, y cada una de estas secciones yo le asignaría una coordenada o una trayectoria en la cual mi boquilla se desplazaría e iría imprimiendo material. Entonces hagamos de cuenta que es como una manga pastelera, ¿cierto? En la cual yo me voy desplazando a diferentes coordenadas hasta conformar una pieza en 3D. Ah, bastante interesante. Innovación total aquí en Automatiza. Colombia revoluciona con el tema de nuevas tecnologías, y es algo que ya no solamente vemos en cine, sino por donde vayamos vamos a encontrar innovación, creatividad. Esto ha sido un reportaje de Maritza Ariza en conjunto con Cinefunción. Para nosotros es muy importante saber qué les ha parecido, qué les gustaría que viéramos más adelante. Así que en los comentarios háganos saberlos, denle me gusta, suscríbanse y ahí estamos en contacto. Chao, chao.